Hola, en la siguiente serie de videos les voy a mostrar cómo poder usar ComfyUI para poder crear imágenes, editar imágenes, crear animaciones con inteligencia artificial con Stable Diffusion. En este video lo que vamos a hacer es crear un cambio de caras o face swapping, como se conoce en inglés, y sirve saberlo en inglés porque de esa forma podemos buscar los modelos que vamos a necesitar. En esta serie de videos, como les digo, les voy a enseñar cómo instalar ComfyUI, cómo instalar el ComfyUI Manager en un Mac. Y si quieren, me dejan en los comentarios para saber más o menos cuánta gente está interesada en aprender cómo se hace. En esta ocasión vamos a hacer un video fácil y rápido. Una vez que ya tienen instalado ComfyUI y tienen instalado el ComfyUI Manager para poder hacer el face swapping o cambio de cara. En este caso, lo que tienen que hacer es instalar el modelo de face swapping y para eso tenemos que irnos al Manager y en el Manager, si se fijan acá, está el ComfyUI Manager Menu y lo bueno que tiene este ComfyUI Manager es que desde acá ustedes pueden manejar todo su ComfyUI, no necesitan estar trabajando en la terminal. ¿Por qué deberían instalar ComfyUI? Bueno, tal vez muchos de ustedes han utilizado DALL-E 3 o Midjourney o Stable Diffusion y lo que hacen es escribir el prompt, ¿cierto? Y luego a través del prompt después les da un resultado. La ventaja que tiene ComfyUI es que de cierta forma ustedes tienen más control sobre el resultado que les va a dar esa imagen, porque lo primero que hacen es poner el prompt del texto, pero luego van trabajando con nodos, que es como de cierta forma ir trabajando. Ustedes van manejando el flujo que se va creando para poder llegar a la imagen final. Después lo vamos a ver de una manera más sencilla cuando hagamos el face swapping, para que puedan conocer los nodos, pero en este caso, para hacer el face swapping, entonces nos vamos a Install Models, que es aquí donde instalamos los modelos de inteligencia artificial y en este caso vamos a buscar el swap y acá tenemos InSwapper, el FP16 y el sin el solo. Ahora, generalmente yo cuando hago instalaciones de modelos siempre busco, si hay algunos que tienen el mismo nombre, lo que busco es siempre descargar el que tiene más peso. En este caso, 264 megabytes contra 529, porque supongo que el que es más pesado debe tener más información para la mejor calidad de una imagen. Entonces, ese ya está instalado. Una vez que lo instalan, cierran todo y vamos a crear nuestro primer nodo. Hacemos clic derecho acá en la pantalla y ahora vamos a Add Node y vamos a agregar el Reactor Face Swap. Ok, este es un nodo. Entonces, este nodo es lo que va a trabajar ComfyUI. Entonces, aquí le estamos diciendo que queremos un nodo para hacer un cambio de cara. Y ahora, ¿qué tenemos? Tenemos estos puntos azules que. El azul siempre significa que necesitamos ingresar o sacar una imagen. En este caso, acá tenemos para ingresar el input y el source image. Y acá tenemos para la image, o sea que la vamos a sacar y acá escogemos si queremos grabar la imagen o la queremos pasar a otro flujo de trabajo o simplemente la queremos previsualizar. Ok, vamos a trabajar entonces. Hacemos clic izquierdo. Y nos movemos y ya nos va a decir las opciones. Podemos agregar nodos o tenemos las opciones rápidas. En este caso es cargar imagen. Entonces cargamos una imagen. Y vamos a el segundo nodo, que es la cara que vamos a poner en nuestra imagen. Y seleccionamos entonces qué cara queremos poner en esta imagen. Vamos a buscar algunas. Por ejemplo, tenemos esta. Entonces, ahora vamos a
Face Restore Model. Siempre cambio esto porque en general la cara, si es que no cargamos este modelo, va a salir un poco borrosa. Entonces por eso cargamos el Face Restore Model, dejamos todo tal cual está. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear el Preview Image. Y es acá donde nos va a aparecer la imagen de resultado. Entonces ahora solo apretan acá en Cue Prompt y si vieron se puso verde esto y ahora esto está verde y aquí está trabajando y ahora nos entrega el resultado. Vamos a ver, vamos a agrandar un poquitito y ahí si se fijan cambia la cara de la modelo, es mucho más parecida a el modelo del que le dijimos que cambiara la cara. Vamos a hacer otra prueba. Entonces vamos a cambiar la fotografía. Tenemos esta foto y vamos a cambiar la cara. Vamos a poner esta y vamos a darle entonces a Cue Prompt. Está trabajando de nuevo en verde y nos da el resultado. Entonces vamos a poner cara a cara. Si se fijan, mantuvo las características de la foto, la iluminación también, y lo que hizo fue cambiar la cara por esta otra. Y eso es una manera, digamos, fácil de poder hacer el cambio de cara con inteligencia artificial con Comfy UI. Si les gustó el video y necesitan aprender otra cosa, por favor, coméntenme, síganme y denle like al video para que pueda llegar a más personas, sobre todo a la comunidad en español que está trabajando, está tratando de empezar a aprender cómo trabajar con Stable Diffusion. Eso, que estén bien, nos vemos.